Del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso». Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, «Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que Él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero Él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Evangelio según San Lucas. Mientras tanto, a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no será llamado Juan. Le dijeron,
Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Y preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían: ¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Mientras tanto, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y habitaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel.